amigos, hoy vamos a estrenar mi nueva cocina. ¡Buah! Esto es una maravilla. Aquí tengo al artista. Yo le he dicho lo que quería y ella me lo ha puesto todo, pero vamos, con todo lujo. Luego os doy una vuelta y la veis. Se llama Esther, de Casabo Interiorismo, y la publicidad es gratis porque estoy tan contenta, estoy tan contenta. Así que vamos a hacer una recetilla juntas. ¿Te has animado, verdad, Esther? Pues sí, hombre, ¿cómo no animarse contigo? Claro, además así vamos a probar la vitro, vamos a hacer luego otra y vamos a probar el horno. Vamos, 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 que nos hemos dejado aquí la sesera pensando, ¿eh? Sí, pero la verdad es que estoy muy contenta. Además, que sepáis que es la única que me escuchó, porque pedí unos cuantos presupuestos y no me hizo caso a nadie. ¿Quién me ha hecho caso? Pues Esther. Así que, en su honor, aquí voy con su delantal, a ella le prestaba el mío, y como nos vamos a ir de viaje por España, voy a hacer una recetita de La Rioja, un miento de Aragón, pero también tiene que ver en la Rioja. Ah, ¿sí? Sí. Vamos a hacer un pollo al chilindrón, facilito, rápido, rico, y así vamos a probar bien la plaquita y todo. Vale. Y ya veréis que bueno nos sale como todo. Y será el primer vídeo después del montaje de la cocina, porque he estado 3 meses en el dique seco. Así que nada, bueno, Esther, mira, para el pollo al chilindrón vamos a utilizar unos contramuslos de pollo, sí, que vienen así en un paquetito, que los he comprado en el súper, y bueno, vienen 7. Sí. O sea que vamos a hacer la receta con 7. Vale. Si no nos derretimos, porque hace un calor. Hace calor, ¿no? Buah. Pues eso, 7 contramuslos de pollo. Luego vamos a necesitar una cebolla dulce, un pimentito rojo, un pimentito verde, un tomate que me ha regalado mi cuñada, para que lo sepa, que sigue mis vídeos, y unos dientes de ajo. Aquí en este platito tenemos un poquito de harina, porque vamos a enharinar el pollo, vale, y le vamos a sofreír. Vino blanco, del bueno, del verdejo, está muy rico, aceite de oliva virgen extra, y aquí tengo caldo de pollo. Tengo medio litro, necesitaremos unos 200 mililitros, vale, más o menos. Caldo de pollo yo lo hice ayer, porque me gusta hacerlo casi. Ajá. El que no tenga tiempo, agüita y pastillas Starlux, se queda pancho. Vale. Aquí tenemos un poquito de tomillo, que dicen que le va muy bien al pollo, un poquito de pimienta y la sal. ¿Qué vamos a hacer? Sofreír el pollo, como os he dicho, luego vamos a picar las verduritas en juliana y luego vamos a hacer el guiso. Y nada, en 25-30 minutos, ventilado. Así que nada, como os digo siempre, cambiamos cámara y empezamos a cocinar. Muy bien, así me gusta. ¿Veis qué rápido aprenden mis alumnas? Venga, vamos allá. Os voy a dar una visita rápida por la cocina para que veáis cómo ha quedado, ¿eh? Y lo voy a meter en mi primera receta, que he hecho con Esther, que ha sido la artífice del diseño de la cocina. Vamos, una maravilla. Ya veréis qué receta vamos a hacer aquí. Bueno, Esther, vamos a estrenar la cazuela y la cocina. Digo la cazuela porque es lo único que me queda por estrenar. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a salpimentar los contramuslos de pollo que tenemos aquí y los vamos a pasar por un poquito de harina que tenemos aquí y los vamos a echar a la cazuela. Vale. Entonces, lo primero que vamos a hacer, coger el aceite, cubrir el culo de la cazuela y vamos a chafar un ajo que tenemos por aquí. Bueno, pues no se quiere chafar, pues ya verás tú cómo te chafamos. Chafamos. Ala. Chafamos el ajo y lo echamos ahí. Con piel y todo, ¿eh? Vale. Y ahora vamos a encender la super mega placa. Encendamos aquí. Ella sola va a reconocer que la cazuela es más grande de lo normal. Entonces la vamos a poner, le vamos a dar un poquito de alegría, al 8. Le vamos a poner la función para que si queremos moverla la movamos, para que podamos hacer con ella lo que queramos. Vale, si la movemos para atrás, te baja la intensidad del fuego. Sí. Sí, y ahora vais a ver, porque lo que te hace es cogerte todo toda la superficie de la cazuela. Está súper bien. Sí, está, bueno, también tiene enamorada también. le he puesto el 8,5, calienta enseguida, Tenemos también nuestro mega extractor, que es al 1, casi no se le oye. No. Buena elección de electrodomésticos. Aquí me ayudó Esther, aunque lo tenía bastante claro, Sí, viniste con la cabeza bastante clara, sobre todo en electrodomésticos. Sí, sí, tenía claro que lo que quería y cómo lo quería. ¿Ves? Echamos así. Como veis, no ha tardado nada y como podéis observar, está caliente toda la cazuela.
No solo como pasa tres veces que se calienta al lado. Sí, no, claro, así, con la flexinducción esta. Sí, 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 sí. Que a veces, hombre, son más caras, pero como cocines mucho o para muchos. Mientras se nos donan los muros de pollo, yo voy a ir partiendo la verdura. Así que, Esther, si no te importa, nos cambiamos de sitio. ¿Eh? Voy a poner esto aquí y yo voy a ir partiendo la verdura en juliana. Hay que moverlo, el pollo, hay que... Hay que dar la vuelta, pero como hay que dejar que se dore un poco, ¿sí? Voy a terminar de pelearme con el pimiento. Pues el pollo al cilindrón, que he estado mirando en internet, y es muy típico de Aragón, ¿sí? De la zona de Aragón. Y luego también, también se usa mucho en La Rioja y en Navarra. ¿Eh? Entonces, yo como tengo mi canal, que es un viaje por España, pues digo, pues nos vamos a ir. Y he cogido la receta, pero bueno, también puede ser que haya alguno que aporte ideas y que me explique otra receta distinta a esta. Vete dándole vueltilla al pollo, espero no que me quedes, pero vete dándole vuelta. Muy bien, colorcito muy majo, tío. ¿Y la decoración no te gusta, aparte de lo de las cocinas? A ver, sí, hombre, todo el mundillo este de decoración y demás me gusta. Lo que pasa es que pues, yo no he estudiado de eso, yo estudié arquitectura técnica. Sí. Y me da por otro lado la rama. Pues sí, sí. Entonces sé de que te queda muy bien, ¿eh? Lo sacamos de aquí. Y en este mismo aceitillo, sí, que tenemos todo el juguito del pollo, le hemos bajado un poquito el fuego al 5. ¿Ves? Que me avisa, me dice, oye, que me has bajado. Pone el H. Sí, claro. Sí, para que lo sepa. Yo ya lo sé porque le he bajado yo. Espera, que voy a abrir mi mega cajón donde tengo todo. Aquí. Y vamos a echar la cebolla. Y la vamos a dejar un par de minutos. ¿Me pasas una cuchara de palo, por favor? Eso sí, ¿eh? Cazuelas muy monas, pero vamos, que no se le ocurra a nadie meter un tenedor, ¿eh? No, claro. Si no, vamos a sacar el ajo, que si no se nos va a quemar demasiado. Y otra cosa que me encanta es la encimera. O sea, el tener fogón para poder trabajar, ¿eh? Ya. Que es algo que en la otra cocina no tenía. Porque no tenía espacio. Sí, no, claro, y para cortar y tal necesitas espacio, vamos, claro. No, y para el día a día, porque aquí tengo este lado, pues o ese, ahora porque tengo la cámara allí, pero tengo ese lado también, y también tengo el del otro lado, el de la fregadera. Sí, ¿no? Y ahí también te ha quedado un espacio, sí. Sí, sí, sí. O sea que al final, bueno, una cebollita entera, echamos aquí, y a la cebollita le vamos a echar un poquito de sal para que sude. Ahora os arrimo un poco más para que veáis esto más de cerca. Echamos la cebolla 5 minutines más o menos, lo que hemos tardado en volver a colocar la cámara, que se nos resistía. Sí, sí, sí. Y ahora vamos a echar el pimiento rojo y el pimiento verde. Y vamos a ir pelando un diente de ajo. ¿Me le buscas por ahí? Sí. Yo siempre le quito al ajo lo de dentro, ¿eh? Sí. Sí. Eso que... Dicen que es lo que amarga, lo que repite, lo que sienta mal. Sí. Yo soy, de todas maneras, a mí me gusta muchísimo el ajo, ¿eh? Pero no te puedes arriesgar a nadie, ¿no? Pero siempre da un punto el ajo, sí, a los platos. Sí, 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 sí. Bueno, y un tomatito de estos de huerta con un ajito y un poco de aceite. Tenemos aquí que esto ya va, entonces ahora, como ya lo hemos pochado, le quedan 3 minutos para los 6, pero con lo que nos hemos entretenido en poner la hora, ahora vamos a echar el pollo. Muy bien. Esto de tener ayudanta es un chollo, ¿eh? Bueno, vamos a subir el fuego. Hemos dejado los dígitos ahí, pero luego pasamos el plato y seguimos. Vamos a subir el fuego. Porque le vamos a echar vino blanco, necesitamos 3 minutos, vale, para evaporar el alcohol. Claro. Y aquí sí que le vamos a añadir ahora
poquitos de pimienta recién molida. Tomillo luego. Entonces, hemos subido un poquito más. Ahí, a tope fuego. Tope fuego, vino blanco. Un paso generoso, ¿eh? Sí. Este es verdejo de que me gusta a mí. Unos 200 mililitros más o menos, una bien así. ¡Qué bien huele! ¡Madre mía! ¿Has visto cómo huele? Pues esto tiene que estar 3 minutos, que nos va a avisar porque es justo lo que queda. Vamos a bajarle un poco. Tiene que estar 3 minutos evaporando el alcohol. Para que no sepa alcohol, el vino que eches a una comida, 3 minutos. Si le echas agua ya deja de ya no pierde el alcohol. O sea, para que pierda el alcohol tiene que estar en seco. Vale, nos entendamos. Vamos a dejar un minutito más. Porque que evapore bien. Y ahora vamos a echar el tomate y le vamos a dar otros 2 o 3 minutos. Y luego ya echamos el caldo, tapamos, fuego lento, unos 20 minutos más o menos. Y otra cosa, mariposa. ¿Ya se puede comer? Sí. Un poquito de tomillo. Con este maravilloso cajón de especias que me has puesto, que tengo de todo. Tienes pan, vamos. Sí, para sí, las sí. Especias de toda Cantabria he puesto. Sí, bueno. Mira, qué crema está echando el tomate, oye. Fíjate. Qué rico. Vamos a darle la vueltita a los muslos. A mí me encanta cocinar, además me relaja. No te puedes hacer una idea cuánto. Cuando a alguien le gusta cocinar se nota, además. Que lo disfruto. ¡Qué pinta acá tiene esto! Vamos a subirla a tope porque vamos a echar el caldo. Y lo que no me gusta es que se enfríe de golpe, porque sí. Si se enfría de golpe, parece como que se queda así. Sí, sí, parece que corta la. Caldito hecho de ayer. De pollastre y verduras. En tu tierra se llamaba pollastre al pollo. Sí. Que mi hija estudió allí hace 6 años. Algo se me ha quedado. Bueno. Nos va a quedar clarito porque el tomate que hemos echado es tomate natural. Si hubiéramos echado tomate de lata, sí. te queda más rojo. Pero bueno, luego si alguien quiere le echa una cuchara de tomate frito y se queda tan pancho. Pero vamos, yo creo que a mí no me hace falta echarle más que esto. Que nos va a quedar. Porque el chilindrón es más rojito. Sí, sí, sí. Sí, pero bueno, ya te digo, yo prefería echarle el tomate, ese tomate caserito y dejarle ahí que eso. Como veis, mira cómo borbotea por ahí. Sí. En otra cocina, solo te calienta el centro. Bueno, ahora vamos a poner al 4. Además, muy obediente, baja enseguida. Muy bien, 4, y le vamos a poner unos 20 minutos. Vale. Listo. Fácil. Fácil, sencillo. Tapamos al 4, paciencia, apagamos cámara y luego volvemos. Vale. Me quedan 5 minutos y hay un ingrediente que no he dicho al principio y que se suele poner con el sofrito, pero a mí, como no me gusta que se sale demasiado, lo voy a poner ahora. Que he puesto 30 gramos de tacos de jamón que tenemos aquí, que los voy a echar, lo voy a revolver y ahora lo voy a dejar 5 minutines, emplatamos y finalizamos el plato. Y aquí tenemos nuestra racioncita de pollo al chilindrón. Lo que os he dicho, un plato típico aragonés, también extendido a La Rioja y Navarra. Y ya con esos taquitos de jamón que yo he echado al final, espero que os guste y el próximo día otra receta. No sé si nos acompañará Esther o no, porque parece que le ha gustado y se ha animado.